te lo voy a preguntar ya, porque no aguante más, porque dice que estoy haciendo zaraza. Sos primer tendencia a nivel nacional en la Argentina, y tu fanático, la gente que dice, dale, pregúntale, Polino, ¿está embarazada la China o no está embarazada? Te lo pregunto, ¿estás embarazada, China? Es que a vos no te puedo mentir. Por favor, tantos años de amistad. Chan, chan, chan. Partime la pantalla. ¡Ay, felicitaciones! ¿Embarazada? Ay, ¿De cuánto estás? No, no cumplí los 3 meses todavía. Y otra cosa que quería decir, que uno espera obviamente hasta los 3 meses por un tema médico. No es que uno se haga tipo el misterioso, es que es lo que te recomienda el médico y tus familiares, pero ya estaba toda mi familia como... Todo el mundo me pregunta y no quiero mentir, y qué les digo, y no sé qué, y las mamás del colegio, y Rufi y todo, entonces sí, ya está. Bueno, estoy a punto de cumplir los 3 meses. ¿Y cómo te vas, cómo te estás sintiendo? ¿Cómo son estos primeros meses físicamente? Como el culo. Claro, estás muy sensible con toda la situación también externa, te influye. Qué hermoso. No, pero sí, ¿cómo te sentís así físicamente? No, ¿tienes náuseas? No, ¿te sientes mal? Claro. ¿Cómo se enteró? No, mucho sueño. ¿Cómo te enteraste, China? ¿Cómo fue el momento? Mucho sueño. Me lo dijo Rufina. Ah, mira. ¿Sí? ¿Cómo? Sí. ¿Cómo fue? ¿Cuánto tiene Rufina? Rufina siempre... Rufina cumplió 4 horas el 18 de julio. ¿Y qué te dijo? Así que me miró, yo me había enterado hace 2 días, y me dijo, me estaba cambiando, me acuerdo que me acompañaron a Uruguay mi mamá y Rufi para hacer la campaña de mi marca de ropa ahí con Nati Antolín, y me estaba cambiando... Y yo veía que me miraba mucho y muy fijo, porque tenía un vestido todo como con bordado con brillitos, medio princesa, y ella estaba como enloquecida, y dije, me debe estar mirando por eso. Y me dice, mamá, vos tenés un bebé en la panza. ¡Wow! Yo la miré y le dije, Rufi, pero ¿estás segura que no es comida? Mirá que acabamos de comer, me había comido 150 sanguchitos de miga. Y dije, mira que es comida, no sé qué. No, mamá, tenés un bebé en la panza, es obvio. Y se emocionó como una abuela. Fue muy loco. Wow. Qué loco. Wow. Te juro. Wow. Te juro, ¿no? Mi mejor amiga se ríe, pero qué verdad. No reaccionó como una nena. Me dijo, ay, mamá, vas a... Me habló como si yo fuera la chiquitita y ella fuera la adulta. Pero no, me siento bien. No tengo mareo. Estaban buscando, Rufi tuvo un muy buen embarazo también. ¿Es un bebé que estaban buscando? Sí. Sí, y la familia ya lo saben hace tiempo, y los amigos también, así que estamos todos muy contentos. ¿Y cómo fue el momento, China, en que le comunicaste o le contaste esa noticia a Benjamín? Benjamín se quedó helado, muy porque de hombre. Fueron un par de meses, así que era como, bueno, ya está, relajémonos. Y se quedó como, ¿es verdad, weón? Como... Es que sí, mi amor, no te voy a hacer un chiste con eso, así que fue divino. Soy lo que ves.